Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, que los argentinos había poco en ese entonces. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso.